Shoreline. Bienvenido a Shoreline. Espero que han tenido un buen fin de semana y espero que tu corazón esté en un lugar de adoración en medio de todo lo que estamos pasando. Jesús está en el trono y queremos celebrar eso. La semana pasada platicamos sobre cómo podemos caminar hacia la paz y que Jesús es la paz de paz y Él nos trae paz en nuestras vidas. Así que quiero que tomen atención a Filipenses 4, 4 al 7. Filipenses 4, 4, 7. Y quiero que piensen sobre lo que dicen estas palabras y lo que nos encausa hacer de una manera que nos ayuda a asociarnos con Dios y caminar hacia la paz. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus oraciones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si estuvo con nosotros la semana pasada, platicamos sobre cómo vamos a caminar hacia la fe, hacia la paz. Quiero que me memoricen este pasaje y los quiero encauzar a que este versículo esté en sus corazones y cuando esté hablando con alguien que está pasando por ansiedad, denles este versículo y platiquen sobre cómo este versículo ha tocado sus corazones y han cambiado sus vidas, de cómo ustedes pueden caminar hacia la paz. Así que, ¿qué es el camino hacia la paz? Es el regocijo incansable. Han estado tomando decisiones de que son que los llevan hacia la paz. Y también la amabilidad pública y constante. Que su gentileza sea evidente a todos. Que la gente vea su gentileza. Ha estado tomando tiempo esta semana para decir, ¿cómo puedo decirlo más amablemente? ¿Cómo puedo alinear mi corazón? De hecho, me encontré la semana pasada, después del primer servicio, de aquellos que han estado viendo el servicio, el audio y la música no estaban alineadas. Y me di cuenta y estaba pensando, oh, no, esto está mal. Y quería decirlo de una manera no amable. Y me dije a mí mismo, tengo que decirlo de la manera más amable posible. Así que caminen caminando en amabilidad. El Señor está cerca. Y sabemos que el Señor está cerca. Eso nos trae paz a nosotros y también podemos transmitir esa paz. La ansiedad. El pasaje está claro que no estén angustiados por nada. Podemos regocijarnos en el Señor, pero no angustiados por nada. ¿Dónde en su vida está diciendo que la ansiedad no es parte de su vida? Y también obtén ayuda para que puedas seguir caminando hacia la paz. También cuando oramos con pasión, si oramos, oramos y oramos, hay diferentes maneras como podemos orar. Y mientras oramos, la paz viene a nuestras vidas. Y también el agradecimiento tenaz. Tenemos que darnos cuenta de las buenas cosas de la vida. Y cómo expresamos ese agradecimiento, eso nos trae paz. Con todo eso en mente, pongan atención otra vez al Filipenses 4, 4 al 7. Vamos a ver el versículo 8 más adelante, pero ahorita nos vamos a enfocar en Filipenses 4, 4 al 7. Alégrense y piensen sobre cómo el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y cómo él estaba en agitación política. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras. Alégrense, siempre en el Señor. Insisto, alégrense.
Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y eso es lo que sucede. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará a sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Señor, esta es nuestra oración. Cuida de nuestros corazones, cuida nuestros pensamientos en ti, Cristo Jesús. Que podamos ver desafíos y los podamos enfrentar y no nos vamos a angustiar, pero porque esas cosas no controlan nuestras vidas, tú las controlas. Esas no gobiernan nuestras vidas, tú las gobiernas. Y esa no determina nuestra actitud y disposición. Eso es determinado por la presencia del Dios Todopoderoso. Así que aumenta nuestra paz y que caminemos en el poder que el mundo pueda ver, que tú eres el Señor. Señor, usa este tiempo difícil para que la gente voltee su rostro a ti y acércalos a ti mientras caminamos en el poder de la paz. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que la paz del que el apóstol Pablo está hablando es una paz que no tiene sentido. Es una paz que no tiene entendimiento. Escuchen estas palabras. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Unas personas dirán, no entiendo, no tiene sentido. ¿Cómo puedes estar tan calmado? ¿Por qué no estás angustiado? ¿Qué te pasa? Emocionate como yo. Y otras personas dicen, ¿qué les pasa? ¿Por qué estás caminando en paz? Porque hay poder cuando la gente se da cuenta que no estás controlado por las emociones de este mundo. Es verdad, es de gran preocupación, estás tomando acciones en los pasos adecuados, pero no estás abrumado. Así que la palabra de Dios dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es tan incomprensible que las personas no van a entender por qué tienes paz y tú tampoco lo sabrás. Tú te vas a ver a ti mismo y vas a decir, ¿qué me pasa? Estoy bien. Estoy preocupado, estoy tomando los pasos adecuados. Estoy viendo a las personas de mi alrededor que tienen temor y angustia. Pero yo no, ¿no te gustaría ser esa persona? Pero luego decimos, yo conozco a Jesús. Yo sé de qué esto se trata. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que cuando las personas nos preguntan, ¿no estás preocupado? ¿No te importa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás angustiado? Dile, sí estoy preocupado, estoy tomando los pasos adecuados, estoy haciendo las cosas correctas, pero estoy consumido por la ansiedad. Y ves y les dices, no lo estoy, no lo estoy. Y algunos dirán, me doy cuenta que Jesús está en el trono. Y cuando las personas le preguntan, esta es una de las cosas del poder de la paz, una de las maneras que podemos expresar el poder de la paz. Cuando nos preguntan, ¿por qué estás calmado? Y les puedes decir, porque yo sé cómo termina la historia. Yo sé cómo termina la historia. Es el final de toda historia, es que Jesús está en el trono. En la casa digan amén. Aquí tenemos el equipo de liderazgo. Pero digan, yo sé quién está en el trono. Yo sé cómo termina la historia. Yo sé que el cielo es mi hogar. Lo que suceda en esta vida, lo compartí la semana pasada, que eran las abejas, era la sobrepoblación, eran muchas cosas que me traían ansiedad. Y ahora veo, como un cristiano, todo lo que sea lo nuevo, y le puedo decir la realidad triste, después de esto, va a haber algo más. Siempre va a haber algo más. El mundo siempre está terminando de alguna manera, porque el mundo va a terminar. No sabemos cuándo sea eso, pero si el cielo es nuestro hogar, ok, lo sabemos, estamos seguros de eso. Así que les podemos decir a las personas, te estoy honesto, es que tengo otro punto de vista del mundo. Las marquetas están subiendo, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué tal esto? Y decimos, sí, puede ser eso. Tal vez no sea tan malo, pero si lo es, mi tesoro no está en esta tierra.
Hay muchas preocupaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que nunca suceda. Pero si sucede, el cielo es mi tierra y Jesús es mi Salvador. Las cosas que importan más son resolvidas. Así que las personas te preguntan y ven que estás respondiendo diferente. Aquí está una pregunta para ustedes. ¿Cómo puede expresar una paz inalcanzable e inflexible? ¿Cómo podemos ver y empezar de manera que nos lleva a la paz y no nos lleva a la ansiedad? ¿Cómo cambiamos nuestro pensar? Aquí hay unas ideas para que los ayude en este proceso. Primero, mis palabras. ¿Qué estoy diciendo? ¿Está tomando el tiempo cuando habla con las personas de lo que está mal? ¿Qué podría hacer? ¿Escuchaste esto y esto? Si pasa el tiempo hablando mal y viendo las noticias de algo nuevo, es bueno estar al tanto, pero si dejas que te consuma, vas a empezar a decir cosas que todo lo que le produzca ansiedad. Revise sus palabras. ¿Necesito estar repitiendo lo que ya he escuchado miles de veces? ¿O hay otras palabras que debo de estar hablando? Palabras de paz, palabras de vida. Tal vez Filipenses 4, 4 al 7. Voy a regocijarme en el Señor siempre. Me voy a regocijar. Mi gentileza va a ser evidente para todos. Voy a venir a Jesús y voy a orar y darle peticiones y darle gracias porque sé que la paz de Dios está en mí. Podemos estar hablando palabras de verdad. ¿Puedo darles un desafío en las siguientes semanas? Cada vez que hable, y esto es bueno en general, pero especialmente ahorita, pregúntense, ¿estoy hablando palabras que producen ansiedad o palabras que producen vida y paz? Y algunos dicen, si no hablo palabras que producen ansiedad, no voy a hablar, porque es todo lo que puedo pensar. Así que, ¿qué crees? No hables o habla menos. Y pregúntense, ¿hay cosas que puedo hablar? Y vamos a ver el versículo 8, pero que realmente tenemos que estar pensando en cosas que son buenas. Y también, si quiere mostrar una paz inalcanzable, ¿cuáles son sus acciones? ¿Les puedo desafiar en este momento? No hagan decisiones muy rápidas. No tomen decisiones muy rápidas. Sherry, hace años en nuestro matrimonio, hubo un tiempo donde ella tenía ansiedad. Ya no lo tiene ahora, pero tenía momentos de ansiedad y me decía, Kevin, ¿me recuerdas algo cuando tenga ansiedad? Dijo, y me decía, recuérdame que no me corte el pelo, porque me voy a arrepentir después, pero cuando estoy en ansiedad, tengo que hacer algo y tal vez tengo que cortarme el pelo. Y así que ha habido momentos que yo le decía a Sherry, no te cortes el pelo. Hay cosas que no deberíamos hacer ahorita cuando estamos en ansiedad. Tomemos acciones correctas. Cuando decidimos cancelar la iglesia por 2 semanas y les vamos a saber el lunes, miércoles y viernes lo que vamos a estar haciendo para que ustedes estén al tanto de lo que vamos a hacer. Si no está teniendo los correos electrónicos, llame a la iglesia y los vamos a poner en la lista para que ustedes estén al tanto de lo que está sucediendo. Y no lo hicimos para que se asusten, para que estén en pánico, pero esto es lo que sucedió. Así es como tomamos esas decisiones. Nuestro pastor Roy le llamó a la policía y le preguntó cómo nuestra iglesia puede servir a nuestra comunidad en este momento. Y la primera cosa que le dijo el capitán sería que sería bueno que cerráramos la iglesia por un par de semanas. Y eso fue antes de que el gobernador dijera que no se podía reunir 250 personas o más. Así que tomamos esa decisión y también tomamos nuestro equipo de liderazgo, los juntamos y hablamos y oramos. No nos pusimos en pánico, no reaccionamos. Tuvimos una reunión con nuestro equipo de liderazgo en persona y en video. Así que después de esa junta tomamos la decisión y oramos. Y así que el gobernador nos llamó y dijeron que no podíamos tener 250 personas o más reunidas. Eso es lo que quieren hacer en un tiempo como este. No solo brinquen a decisiones, pero deténganse, oren y después tomen sus decisiones. Así que esta paz
lo que el Pablo está hablando. Es una paz que cuidará su corazón. Vamos a ver el versículo 7 de Filipenses 4 al 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros corazones y nuestros pensamientos. Vamos a ver las dos partes, pero ahorita vamos a enfocarnos en el corazón. Nuestro corazón son nuestras emociones, son cómo nos sentimos de las cosas. Y nuestro corazón debe ser cuidado por Jesucristo. Debemos de ver si nuestro corazón está guiado por la ansiedad o por las noticias. Si nuestro corazón está siendo guiado por nuestro vecino. ¿Qué nos está guiando nuestro corazón? Necesita ser Cristo Jesús. Necesita ser su palabra y su verdad. Y esto es lo maravilloso. Si su corazón está siendo controlado por Cristo Jesús, va a afectar su mundo emocional. Aquí vemos que nuestro corazón mueve nuestras emociones. Pero si Cristo está gobernando, Él nos va a guiar. Él va a guiar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Aquí está una pregunta. ¿Qué pasaría si usted pudiera decir, está bien con mi corazón y mi alma? ¿Qué tal si les pregunto, cómo están? Está bien con mi corazón y mi alma. Si realmente lo quieren decir. A veces decimos las cosas por decir, pero a veces necesitamos menguar en esa frase para realmente sentirlo. Y hay un himno maravilloso de la iglesia. No lo escuchaba cuando era joven, pero cuando me hice pastor, había un himno que cantábamos que está bien con mi corazón. Y esta es una parte clave de este himno. Escuchen estas palabras. Fue escrita por un hombre que se llama Horacio Spafford. De paz inundada mi senda esté, o cúbrela un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, está bien con mi ser. Está bien con mi ser. Ahora no sabemos la vida de Horacio Spafford, pero él nació en el 1800, un mundo diferente que ahora, y él pasó unos desafíos. Y era un abogado muy exitoso y era un inversionista, pero perdió casi todo en un incendio en Chicago. Había estrés en su familia, perdió casi todo lo que tenía. Y alrededor del mismo tiempo, su hijo murió de escarlatina. No hablamos de hoy de gente que está falleciendo de escarlatina, pero en ese tiempo era muy común. Y en medio de esa tormenta, él decidió enviar a sus hijas y a su esposa a ir a Inglaterra para estar un tiempo, y él decidió seguirlas después, pero antes viajaban por barco, así que cuando estaban en ese barco en el Océano Atlántico, se hunde y 200 personas fallecen, y de esas 200 personas, 4 de ellas eran sus hijas. Esa es como una historia de Job. Perdió casi todo lo que tenía, después perdió su hijo y después sus hijas. Y recibe este telegrama de su esposa. Salvada sola, ¿qué haré? No podemos entender. Así que inmediatamente va a Inglaterra para estar con su esposa. Y mientras el barco está pasando por el área donde se inundó ese barco, el capitán le dijo... Y le dice a Horacio, aquí es donde tus hijas fueron enterradas, aquí es donde perdieron su vida. Y así que él escribió una canción. Y en ese momento, él empezó a escribir las canciones, las palabras de esta canción, está bien con mi ser. Y estas son las palabras que leí. Ahora, presten atención a estas palabras. Estas fueron escritas por un hombre que conocía a Jesús, que perdió casi todo lo que tenía, que perdió a su hijo. Y después perdió a sus 4 hijas. Y después fue a un barco a ver a su esposa. Y estaba pasando por algo que no podíamos entender. Y escribe estas palabras. De paz inundada, mi senda esté. O cúbrela un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, yo diré, está bien
está bien con mi ser. Ya podemos escuchar esas palabras de manera diferente. Sí, no es como alguien que está compositando esta canción. Este es alguien que va a viajar a su esposa después de perder a sus hijos. Pero Jesús, cuando estamos pasando por la aflicción, de alguna manera, a pesar de todo, aún puedo decir, está bien con mi ser. Eso sucede cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos nuestra esperanza y que el cielo es nuestro hogar. Eso sucede cuando conocemos esas cosas. Así que quiero pensar, ¿cómo podemos cuidar nuestro corazón con la paz de Dios? Somos llamados para cuidar nuestro corazón y Dios nos trae mientras caminamos en la senda de paz. Pero ¿cómo podemos caminar? Quiero que escriban estas cosas. La número uno. Abre este libro todos los días. Abre la palabra de Dios todos los días y deja que el Espíritu de Dios le hable. Abre la palabra y dile, Dios, lo que tengas para mí, enséñame, estoy listo, estoy abierto. Háblame a través de tu palabra. Quiero desafiarlos a que reflexionen en Filipenses capítulo 4. Y si pueden, memorícenselo. Y después quiero que se lo memoricen 4, 4 al 7. Y si quieren el versículo 8 también. Pero manténlo cerca en su corazón o imprímenlo, escríbenlo en su teléfono para que puedan caminar en esta paz en medio de esta tormenta. Ideas para cuidar nuestro corazón. Oren mucho con muchas personas. Oren frecuentemente. En estos días venideros, mientras ya sean cristianos o no sean cristianos, si están con ansiedad de todo lo que está pasando en nuestro mundo, la economía, la política, las finanzas, ya sabes que están consumidos por la ansiedad. Quiero que les digan, este es un tiempo muy difícil. ¿Está bien si yo tomaría un tiempo y oraría por usted y por nuestro mundo? Y les voy a asegurar que la mayoría de las personas les van a decir que sí. El domingo pasado, nuestro gobernador declaró que ese día sea un día nacional de oración. Pero yo creo que eso debería ser todos los días. Pero si ve a alguien que está estresado, diles, ¿puedo orar por usted? Y si estás con otro cristiano, empieza a orar en medio de la conversación. Pero esto. Y después cuando están compartiendo, empieza a orar. Dice, Señor, sabemos que está un tiempo difícil. Sabemos que estás en el trono y eres bueno. Sabemos que tú nos puedes proteger y proveer. Y empieza a orar. Y haz eso frecuentemente. Y me encanta estar con las personas que son cristianas cuando estamos hablando y comparten sus preocupaciones. Yo empiezo a orar. Pero aquí tengo un hombre del equipo de liderazgo, Terry. Cuando estamos jugando, empiezo a orar. Él está hablando y yo oro. O yo comparto algo y él ora. No digo, vamos a orar. Nada más seguimos caminando, jugando y empezamos a orar. ¿Cuántas veces hemos orado juntos? No sabemos. Nada más entramos en la oración donde quiera que estamos. Declare que está bien con mi ser. Otra manera que puede estar caminando en paz es si dice, está bien con mi ser. Un amigo, Ben, es un pastor de una universidad, Hope. Él lo dice diferente. Si le dices, Ben, ¿cómo estás? Él no dice, está bien con mi ser. Él me dice, estoy fundamentalmente bien. La primera vez que él me dijo eso, yo le dije, dime lo que significa eso. Y él me dijo, el mundo tal vez está mal y está loco, pero yo estoy fundamentalmente firme. Él no dice, está bien con mi ser, él dice eso. Así que tú puedes decir cualquiera de las dos. ¿Y qué crees? Siempre lo estaré. Siempre estaré bien, porque sé quién está en el trono. Es una paz que guarda nuestro corazón, pero también es una paz que guarda nuestra mente. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos deberían ser
dirigidos por Cristo Jesús. Tenemos que decirle, Señor, guía nuestros pensamientos, guía nuestra mente. Así como entregas tu corazón, entrega tu mente a Jesús. Que nos enfoquemos en lo que más le importa a Jesús. Y también tenemos que tomar decisiones que son bíblicas. Tenemos que decirle a Jesús, no déjame pensar lo que dice tu palabra, lo que tú dices. Y voy a hablar con cristianos sabios. Eso es lo que estoy haciendo para tomar decisiones para Shoreline. Estoy hablando con personas sabias, con nuestro equipo de liderazgo, con nuestro miembro personal, que son como 15, 20 personas. Así que cuando estamos pensando de hacer algo, hablamos y oramos por un par de meses antes de tomar una decisión. Así que busca el consejo sabio, ore fielmente y tome decisiones sabias. Aquí les va otra pregunta. ¿Qué pasa si seguiría tomando decisiones sabias, incluso cuando todos los demás le están perdiendo el sentido? Usted está tomando las decisiones sabias. Usted no es la persona que tiene su garaje lleno de productos, de comida, de papel de baño, de agua. Tal vez sí es usted, pero usted ya ha tomado decisiones correctas, decisiones sabias. Tomó lo que necesitaba, pero no lo suficiente para que las otras personas no tengan. Si las otras personas nos preguntan para tomar decisiones, nosotros tenemos que ser sabios y orar antes de tomar esas decisiones. También me acuerdo en el 2008, cuando los comercios estaban bajando, y hablé con un pastor, Howie Hugo. Y él era un pastor, pero también lo veía como un mentor financiero. Y le pregunté, ¿qué podemos hacer en estos tiempos? Y él me dice, esto pasará. Dale un par de años, solo deja las cosas como están o invierta ahorita. Y yo le decía, no, eso no se ve como lo correcto. Y él me dice, sí, el mundo está loco, no te angusties. Y eso fue bueno para mí. No tenía tanto guardado, pero le dije, saco mis ganancias. Y él me decía, esto sucede, esto va a pasar. Y eso fue un consejo sabio para mí. Así que, ¿cómo podemos cuidar nuestros pensamientos? Así que quiero alentarlos a que guarden otro versículo en sus corazones. Versículo 8. Expresen atenciones cómo este versículo nos dice cómo guardar nuestros pensamientos. Cómo guardar nuestros pensamientos en todo tiempo y especialmente en este momento. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro. Consideren esto. Todo lo amable, consideren esto. Todo lo digno, consideren esto. En fin, todo lo sea excelente o merezca elogio. Consideren todas esas cosas. Y si dicen, todo lo que hablo es verdad, respetable, puro, justo, amable, no tendré tiempo de pensar en otras cosas. Sí, exacto. ¿Qué no sería eso bueno? Así que cuando empiece a ver su mente navegando por otros pensamientos, sométanse a Jesús y digan, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo respetable? ¿Qué es lo puro? Hagan una lista y escojan dos de ella. Yo, de hecho, escogí dos. Yo hice una lista de lo que es verdadero y lo que es respetable. Así que hice mi lista. Y quiero desafiarles a que tomen dos de estas y cuando su mente está navegando, vayan a esta lista, pónganlo en su teléfono. Y si está entrando temor, pueden ver todo lo que es verdadero. Estas son las verdades que yo escribí. Dios está en el trono. Todo lo que está sucediendo no cambia. Aquí es lo segundo. Mi esposa me ama. Eso es verdad. ¿Eso arregla todas las cosas en el mundo? No, pero me trae paz. Aquí está lo otro. Dios ha hecho sabores maravillosos. Hay cosas deliciosas. Es verdad. Yo siento paz en esto. Creo que eso es emocionante.
Aquí les va otra. Soy perdonado radicalmente. Mis pecados son lavados. Y nada de esto cambia. Eso es verdad. Aquí les va otra. Shoreline es una iglesia maravillosa. Yo tengo el privilegio de ser pastor de una iglesia maravillosa y de personas maravillosas. Yo vivo en un lugar maravilloso, en un país donde hay más libertad. Estoy agradecido con eso. Y aquí está otra verdad. Hay belleza alrededor, empezando con las personas y en el mundo en que vivimos. Cuando estoy empezando a entrar a estrés, esto es lo que pienso. Esas son mis verdades. Usted piense cuáles son sus verdades. Y aquí está lo respetable. Dios merece la gloria. Así que lo voy a adorar. ¿Qué es respetable? Las personas que trabajan duro. Si tú eres parte de nuestro equipo de Shoreline, está trabajando lo más posible para que servirles y para que ustedes puedan estar donde están. La gloria de la creación, el cielo, el mar. Dios, te adoro por todo lo que has hecho, por toda tu fidelidad, todo tu servicio fiel. ¿Qué le doy gracias a Dios? Le doy gracias por una congregación que ama a Jesús, que se aman, que oran, que se cuidan el uno al otro. Y cuando pienso en estas cosas que son verdaderas y respetables, al igual que puro, amable, justo y digno de admiración, toda mi disposición cambia. Esto lleva a la paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento. Así que les quiero preguntar, ¿qué poder y testimonio podría ser desatado si expresamos una gentileza llena de paz? Platicamos sobre esto la semana pasada, pero he estado meditando en esto cuando estaba en la línea 2 horas para cambiar mi vuelo. Yo estaba siendo gentil y esperando. ¿Y cómo podemos enseñar el poder de Dios con gentileza? Aquí está la segunda pregunta. ¿Qué poder y testimonio podría ser desatado si expresamos un corazón profundamente calmado? Un corazón calmado es poderoso y especialmente en estos tiempos. Así que camina con un corazón calmado. Cuando las personas te preguntan de dónde proviene tu calma, diles que tú tal vez también estarías como ellos si no conocías a Jesús. Y diles, ustedes también pueden conocer a Jesús y tener un corazón calmado. Otra pregunta, ¿qué poder y testimonio podría ser desatado si expresamos decisiones y reflexiones atentamente? Si es el pánico, deténganse, ore, lee la palabra y hable con otras personas y tome consejos sabios y decisiones sabias. Si las personas dicen, si tus pensamientos es razonable en este tiempo, tú puedes estar preocupado y consciente de lo que está sucediendo, pero aún así tomando decisiones correctas. Así que esta es la invitación para ustedes. Los invitamos a que caminen la senda de paz. Y mientras caminamos este camino de paz y nos regocijamos en el Señor y nuestra gentileza es evidente a los demás, conforme estamos agradecidos y oramos y caminamos con Jesús y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, podemos caminar ese camino todos los días y el poder de Dios se puede desatar hacia el mundo. Señor, esa es nuestra oración, que podemos caminar en paz que sobrepasa todo entendimiento, que tenemos una paz que no entendemos cómo es que nosotros estamos caminando con tan paz. Que nuestro corazón y nuestros pensamientos sean cuidados. Y mientras vivimos de una manera diferente, revela tu paz. Y si las personas nos preguntan, ¿cómo puedes ser tan calmado en un tiempo tan como este? Señor, te señalamos a ti y decimos, sabemos quién está en el trono. Sabemos cómo termina la historia. Sé dónde está mi hogar y mi destino. Y sé que después de todo esto, Jesucristo es, Él es el Señor, Él es amable y Él es tan misericordioso. Señor, oramos todo esto en el nombre de Jesús y todos dicen, amén. Amén. Solo unas palabras antes de despedirlos. Primero, si usted necesita oración, tenemos nuestro equipo de oración
que está, llámanos al 655-0100. Ellos estarán listos para orar por usted. Una de las maneras para caminar en paz es oración ferviente. Déjanos orar por usted. Y si esta es la primera vez que está viéndonos en el internet y quiere más información, o si es nuevo, envíanos un correo electrónico a info@shoreline.church y así los vamos a anotar en nuestra lista para que esté conectado y esté al tanto de lo que estamos haciendo. Si quiere ponerse de pie donde está en su casa, la semana pasada dije si está en cama, si se puede sentar y abrir sus manos para recibir esta bendición. Que camine en el camino de la paz, de mano a mano con Cristo. Que su corazón y su mente sean cuidados por Cristo Jesús. Y que la gente los vea y les diga, no entiendo, ¿cómo puede tener tanta paz? Y si les preguntan por qué, señalan a Jesucristo y hacerles saber. Que Dios los bendiga y los guarde y que su luz brille en usted. Que Él ponga su paz sobre ustedes. Amén. Dios los bendiga. Que tengan un gran fin de semana y los vemos el próximo domingo.